estos momentos vemos al artista Nelson Moncada en unas obras fúnebres del arte. El arte ha muerto. Más adelante estaremos hablando con el artista para que nos comente por qué ocurrió estas honras fúnebres. Ahí vemos este recorrido se está haciendo por las diferentes calles de la ciudad. Vemos unas obras de arte en la parte de arriba del auto y una cinta que dice "El arte ha muerto". Estamos en vivo a través de Pamplona Progresa con todos los eventos en la ciudad de Pamplona, todo lo que va sucediendo. En estos momentos Nelson Moncada es el que está a cargo de esta organización, de este sepelio. Más adelante estaremos hablando con él acerca de este evento. Acompaña a la banda del batallón. Vemos que las personas portan los nombres de varios artistas de talla internacional. Vemos a Norga Medios, está enfocando Norga Medios. A ver si hablamos con Nelson Moncada. Buenos días, Nelson, coméntenos a qué se deben estas honras fúnebres. ¿Cómo está? Mucho gusto. Un saludo para todas las personas que están en este momento conectadas en vivo y en directo, acompañándonos en este homenaje, en esta procesión fúnebre, en donde estamos transportando mis cuadros, toda mi producción artística, hacia las instalaciones del Museo Casa Anzoátegui, en el cual vamos a realizar la cremación, porque como su título lo indica, el arte ha muerto. Esto es una especie de acción plástica y artística que he venido trabajando y pensando desde hace mucho tiempo atrás, a raíz de muchas situaciones en las cuales el arte pasa a un segundo plano, a un tercer plano, porque existe una desazón, una falta de interés por parte de la ciudadanía de Pamplona hacia el tema artístico,
el rechazo hacia los artistas plásticos de la ciudad de Pamplona. Tenemos en cuenta que a la gente le importa comprar celulares, motos, carros, televisores plasmas, pero no compran arte. Entonces, esta es una de las razones, uno de los motivos por los cuales se está realizando este funeral artístico en la ciudad de Pamplona. Gracias, Julio. ¿Qué le dice usted a todas las personas debido a todo esto que está sucediendo? Y haga usted una invitación para que apoyen el arte. Pues, ¿qué le digo, Julio? Esto es una cuestión en la cual se supone que Pamplona es una ciudad culta, es una ciudad artística, una ciudad estudiantil, y en realidad estamos, los artistas, nos sentimos un poco compungidos al ver la falta de apoyo por parte de las personas, de la ciudadanía pamplona, que pues son como un poco ajenas al tema del arte, al tema artístico, y esto nos duele en realidad a todos los artistas de la ciudad de Pamplona. Mi invitación es para que por favor reflexionen, abran los ojos, se den cuenta que tenemos en Pamplona muchos artistas importantes, gente que está haciendo las cosas muy bien y que vale la pena que sean apoyados, que sean valorados y que compren su trabajo, sobre todo porque los artistas también tienen que vivir de su trabajo. Los artistas pagan arriendo, pagan servicios, tienen que pagar sus necesidades básicas, y si el arte no les permite vivir, pues entonces hay que dedicarse a otra cosa y matar el arte. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Nelson Moncada, pues sintiendo mucho todo lo que está sucediendo. Piensa que el arte hay que apoyarlo, y pues ahí estamos en estas honras fúnebres denominadas El Arte Ha Muerto, por todas las calles de la ciudad en estos momentos, haciendo un sentido homenaje a los grandes artistas que de alguna manera han plasmado sus ideas en obras de arte. Estamos a través de Pamplona Progresa, llevándoles esta transmisión en vivo y en directo. Acompañan diferentes organizaciones que están apoyando todo lo que tiene que ver con el arte. Vamos a hablar también con algunos de ellos acerca de todo este, toda esta cuestión de este sepelio. Coméntenos, amigo, buenos días. Vemos que está acompañando estas honras fúnebres por el arte. ¿Qué opina usted sobre todo esto? Debido a todos los malos manejos y la corrupción que se vive en el país de Colombia, se vive pues que el arte está decayendo mucho, ¿no? Y en la ciudad de Pamplona es notable actualmente que el arte se está perdiendo. Y qué mejor hacer esta performance para de alguna u otra manera decirle a la gente que debemos seguir luchando por el arte y que la maldita corrupción no siga acabando con todo y con lo poco que nos queda la ciudad de Pamplona. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí seguimos con las impresiones de las personas que vienen acompañando este sepelio. Es algo simbólico con respuesta a que muchos artistas se quejan de que no les compran las obras. Entonces dejan de manifiesto esta protesta, una protesta pacífica denominada El Arte Ha Muerto.
Nelson, le quería preguntar, después de este recorrido, ¿para dónde nos dirigimos? Vamos a ingresar a las instalaciones del Museo Casa Anzoátegui, en donde vamos a estar realizando la incineración de toda mi obra. Y bueno, el acto creo que va a terminar ahí. Vamos a ver qué opina la ciudadanía de Pamplona, nuestros dirigentes de la ciudad de Pamplona, las personas que manejan cultura en Pamplona. Vamos a ver qué pasa después de este acto tan doloroso que estamos viviendo en este momento. Renaceremos de las cenizas, Julito, como el ave fénix. Bueno, se confirma que se van a hacer incineración de algunas de las obras del artista Nelson Moncada en símbolo de protesta ante la falta de apoyo del arte a nivel nacional. Seguimos en transmisión en directo exclusiva por Pamplona Progresa. Ahí vemos las obras que serán incineradas en el Museo Casa Anzoátegui en contados minutos. Son trasladadas en un taxi. Bueno, ya estamos ingresando a la calle Real. Vemos que el tráfico está un poco paralizado, pero ya en contados minutos estará reanudándose por las diferentes calles céntricas de la ciudad. Este evento está apoyado por la Policía Nacional, la Policía de Tránsito y Transporte, que nos están apoyando este acto simbólico y pacífico. Ya estamos arribando al Museo Casa Anzoátegui.
Bueno, ahí vemos una de las obras que van a ser incineradas en contados minutos. Un hecho histórico en la ciudad de Pamplona. Símbolo de protesta de algunos artistas hacia el arte por el poco apoyo que según ellos han recibido. Ahí vemos que los dolientes se trasladan a las instalaciones del Museo Casa Anzoátegui. Bueno, aquí vemos que ya está todo dispuesto para la incineración de las obras. Seis obras vemos ahí. Vemos un letrero que dice: el arte ha muerto. Vamos a ver en detalle algunas de las obras. Thank you.
Thank you.
uno. ¿Algunas palabras, Nelson, antes de la incineración? Pues no sé ni qué decir. Esto es algo un poco complicado, pero bueno, ahí vamos. Ya viene la incineración. El arte ha muerto.